Tandas del Bienestar. Queridos amigos y amigas, ¿te interesa un crédito por hasta 50 mil pesos? Recuerda que el gobierno federal sigue en la implementación y va a haber un pequeño cambio. Si te quieres enterar de esta información, te invito a que te quedes aquí con nosotros porque te contamos todo esto que viene aquí contigo. Bienvenida y bienvenido seas. Para los que eran tandas, crédito a la palabra, para los negocitos que puedan pedir prestado, para las mujeres solas. Esto es para todas las personas. Para todas las personas. No, 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 para todos. Para todos, es para los emprendedores. Para un crédito es especialmente para mujeres, otro es para grupos que a veces están asociados, dos o tres, y a veces son solos los que ya tienen el emprendimiento. Nos comentó usted ahí en esta, bueno, en esta plática que dio a los abuelitos por ahí, que puede subir también exactamente el precio de la pensión, ¿no? Puede. Muy buenas noticias, ya que el delegado de los programas del bienestar, Manuel Huerta, delegado de los programas en Veracruz, da muy buenas noticias, ya que da a conocer que la nueva financiera del bienestar, antes Telecom, a partir de junio va a haber un fortalecimiento de estos programas como tandas y créditos, que van a ser en específico para mujeres, van a ser para microchangarros y todos estos negocios. Aquí te vamos a dar a conocer información importante. Yo te invito a que te quedes para que conozcas más a fondo esto que se está por dar a partir del mes de junio, así que ya falta muy poquito. Te vamos a dar los detalles aquí. Y bueno, pues resulta, queridos amigos y amigas, que las tandas del bienestar te puedes registrar y puedes recibir hasta 50 mil pesos. Puedes fortalecer tu changarro, que es uno de los propósitos durante este 2023 del gobierno federal. Y te vamos a dar los requisitos para que puedas ingresar a estas tandas del bienestar. Y bueno, pues fíjate que es muy importante que sepas cómo funciona el programa de Tandas del Bienestar, ya que recuerda que otorga préstamos sin intereses para que las personas lo paguen en 10 mensualidades y así acceder a un crédito mayor. Todos los beneficiarios cuentan con un periodo de gracia de un mes, es decir, el tiempo en que no deberán cubrir el monto de crédito que se te asignó. Los montos se presentan a través de los microcréditos para el bienestar. Son los siguientes: 6,000, 10,000, 15,000 y 20,000 pesos, para dar un total de aproximadamente 51,000 pesos. Por ejemplo, si un beneficiario pide 6,000 pesos y cubre sus mensualidades a tiempo, podrá solicitar el siguiente préstamo de 10,000 pesos y así llegar hasta casi 20,000 pesos. Fíjate que estos son los montos que otorgan los créditos de las tandas del bienestar. Y recuerden que a partir de junio, la encargada de administrar estas tandas del bienestar y micronegocios para pequeños changarros en México va a ser la financiera del bienestar. Por ahí nos da la primicia y nos da la información importante el delegado de los programas del bienestar, Manuel Huerta, que por supuesto que es muy importante esta información. Y si tú pides un préstamo de 6,000 pesos, te van a dar 10 mensualidades de que pagues de a 600 cada mensualidad. Si pides un préstamo de 10,000 pesos, también te van a dar 10 mensualidades de que pagues 1,000 pesos mensuales. Y si pides 15,000 pesotes, te van a dar 10 mensualidades para que pagues 1,500 pesos. Y si pides 20,000 pesos, 10 mensualidades para pagar 2,000 pesos mensuales. Cada uno de los préstamos tiene un periodo de gracia de un mes, así que es muy muy importante. Recuerden, amigos, que las personas beneficiarias que lleven a cabo el reembolso de sus tandas subsecuentes en tiempo y forma podrán solicitar a la unidad responsable una constancia de cumplimiento al correo electrónico información.tandas@bienestar.gob.mx. Afirman las reglas de operación del programa social que busca impulsar a las microempresas. Y bueno, pues fíjate que en más información te vamos a decir más o menos
los dos métodos por los cuales tú puedes acceder a estas tandas del bienestar. Primero está la modalidad consolidación, tener mínimo como 30 años, que es para los micronegocios. Contar con un negocio que no realice actividades agropecuarias y con 6 meses de operación. Presentar identificación oficial y CURP. Llenar el cuestionario. Pero recuerda que en el mes de junio habrá más información sobre las tandas, nuevas tandas del bienestar que te van a prestar hasta 50 a 51 mil pesos. Y fíjate que hay otra modalidad que es el requisito para los solicitantes de la modalidad mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro. Primeramente tienes que ser egresado de Jóvenes Construyendo el Futuro, estar interesado en crear un negocio no agropecuario, tomar y finalizar el curso de capacitación para tu negocio, y personas que viven en zonas de alta marginación, indígenas, afromexicanos y víctimas de violencia, solo egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este año los pagos de la tanda del bienestar, recuerda que se harán a través de la financiera del bienestar Finabien, o bien conocidos antes como Telecomunicaciones México Telecom, los créditos que se otorgaron a través de instituciones financieras como Banco Azteca también serán cobrados por Finabien. Y por supuesto, ya nos lo adelantó el delegado de los programas del bienestar, que es el licenciado Manuel Huerta, ya nos dijo que a partir de junio habrá nuevas noticias de créditos para mujeres y de las tandas del bienestar. Por lo que yo te invito que si tú tienes una tanda del bienestar, es de suma importancia que hagas tus reembolsos en la antes la Telecom, ahorita ya es la financiera del bienestar, inclusive ya puedes sacar lo que es tu nueva tarjeta Finabien, en donde puedes recibir depósitos, recibir tus remesas, un sinfín de cosas como hacer tus ahorros. De verdad que nos gustaría saber en los comentarios si tú recibiste alguna tanda del bienestar, te gustaría recibir alguna tanda, o si piensas que un crédito te puede apoyar para el crecimiento de tu negocio. Si tienes una tienda, una papelería, una ferretería, cuéntanos aquí abajo, estamos para escucharte y leerte. Muchísimas gracias por ver este tipo de videos. Nosotros vamos a estar leyéndote. Gracias por compartir este video con tus amigos y familiares. Gracias por tu poderoso like. Nos estaremos viendo con más información. Recuerda que el compartir esta información, y por supuesto que traemos noticias de interés, así que activa la campanita de notificaciones para que te lleguen en primer lugar, antes que todos, la importante información que tenemos día con día para ti. Que estés muy bien y que tengas un excelente día. Continuamos con más información.